En el capítol anterior... ¿Por qué Quim Torra no condena la instalación de misiles nucleares debajo de los naranjos, eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que oculta? Con estos titulares, abonamos el terreno. Solo falta esperar a que salgan los primeros brotes. ¡Mira! ¿No es precioso? Vamos con el tercer panel, típico en algunos sitios de Cataluña los domingos. Esta la sé. Poner bombas. Casi. Comer gambas, Carlos. No, hoy en día hay más bombas que gambas en Cataluña. Pero no podemos dar la espalda al Amazonas. Mira, ¿sabes quién necesita de verdad una espalda? El jorobado. ¿Y de dónde es? De Notre Dame. Pero el Amazonas... ¡Ay, qué pesada! Es que es tu novio el Amazonas. Cásate con el Amazonas si tanto te gusta. A Paulo le mola el Amazonas. Es el primer coche amb el motor gripat. La direcció espatllada, els vidres trencats i les rodes fluixes de sèrie. El procés polític català ha demostrat que es pot vendre qualsevol cosa, per defectuosa que sigui. L'important és posar-li un nom que faci trempar. El procés! Amb aquest nom ha de ser bo per força! I vas dient què vols més diàleg, promets milions i 10-11 trens. Però tot això sé que són invents i portem així no sé quants governs. I per això t'he de dir, fa quin maniment! Des de la CUP ho bloquejarem. Quin maniment! Hi haurà eleccions fins al 2100. Si t'acabes de llevar, has de saber que el teu calefactor explotarà. Però què m'estan dient? Això és una urgència. Hi ha hagut una fuita de gas a l'edifici i hem vingut a comprovar que tot estigui bé. Pues vamos a ver, ¿trabajan ustedes en la compañía del gas? Sí, sí, sí. Som de Gas Godó. Escalfa l'aigua amb moderació. Au, deixi's passar, que farem la lectura del comptador en diagonal. Senyor Marchena, hem de comprovar el nivell de gas que hi ha a l'ambient. Vamos a ver, este canario es de plástico. No, es de veritat. S'acaba de quedar tieso de tot el gas que hi ha. Està aquí, senyor Marchena, és perillós. Surti de l'habitació, sisplau. Surti! Surti! No torni fins que li diguem. Ràpid! Ràpid, Vila! Busca pels armaris, jo miraré els calaixos. Deu ser per aquí. Quan trobem la sentència del judici, tindrem l'exclusiva mundial! Sentila! Ho sé, tot i que tinc dubtes. La consciència. Sento una veueta que em diu que això no està bé. No sóc la teva consciència. Sóc la Noemí del Corte Inglés. Però ja que treus el tema, no. No està bé regir els armaris d'una altra persona. I parlant d'armaris, a la secció Mueble Horrible trobaràs una gran selecció de mobles... Calla! Disculpen. Acabo de fijarme con suma sorpresa que están ustedes abriendo cajones y armarios. ¿Es este el procedimiento habitual? Sí, sí, sí. Això ho fem per ventilar, sap? Fus, 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 fus. Així el gas se'n va. Però en Marchi està aquí, encara no és segur. Fora, fora! Però, por favor... Ràpid, Pilar! Trobem els documents i fotem el camp! Vull l'exclusiva i ningú me la prendrà! Molt bé, les canonades de lavabo ja estan revisades, ara només falta que miri les de la cuina. T'arribes. Basté. Mònica. Jordi. Perdoneu, però mentre fèieu el duel de mirades... he trobat la carpeta amb la sentència! A veure! Deixa'm-la! A veure! Deixa'm! Comité complice! Orden! Orden en la casa de Manuel! A ver, les ruego encarecidamente suelten la sentencia del procés. Ahora, muchas gracias. Y ahora dígame, ¿quién coño son ustedes? Jordi Basté, para servir al conde y a usted. Mònica, t'arribes, tertúlies denses.
i avorrides. Pilar Rahola, a la tele qualsevol hora. Pues aquí el juez Marchena, o se piren o a la trena. No, no, però sisplau, no ens pot deixar així. La seva decisió marcarà tot el que passi a partir d'ara. Per tant, digui'ns... Quina serà la sentència? Delito, todo me parece delito. Delito en miradas, delito en votar, delito en pancartas y en pedir libertad. Delito es la DUI, aunque no era verdad. Delito es el Fairy, resbala, resbala, resbala. El teléfono suena porque no hay sentencia, está relajado, le viene una buena. Hay que rematar bien esta faena, pero ya os digo que irán a la trena. Motivos los hay porque en Cataluña un guardia civil se rompió una uña. El juicio es un chiste con triste final y cuando alguien me pide yo siempre le digo: delito, todo me parece delito. Delito, todo me parece delito. Delito es subir, delito el mandato, delito es subirse en 4x4. Delito es la verdad por ser tan separatista, delito protestar, delito una rima, delito de odio si cantas un rap. Delito es el pleno del 6 de septiembre, que todo eso pasa por ser impaciente. Delito en la frente lo llevas escrito. Delito, todo me parece delito. Delito, todo me parece delito. El tío, la suegra, la madre, la abuela, tratando tan mal a esa pobre cazuela. Delito, todo me parece un delito. Llevar estelada, ponerse telazo, querer provocar con nariz de payaso. Delito, todo me parece un delito. Todo nos parece delito. Un delito les caerá, aunque no haya delito. Un delito les caerá. Un delito les caerá, aunque no haya delito. Un delito les caerá. No, no sé, Pilar. No m'ha quedat clar. Tu creus que els indultaran? Home! Bona nit. La Junta Electoral prohibeix als mitjans públics utilitzar les paraules presos, polítics i exili i imposa que fem servir el concepte autoproclamat sempre que parlem del Consell de la República. Aquest pas aviat serà impossible fer informació política. Bona nit. Els autoproclamats partits independentistes, l'autoproclamat president que viu lluny i els presos que abans estaven al Parlament, han demanat a l'autoproclamat Consell d'allò que és contrari a la monarquia que treballi per fer un nou acte d'aquells en què la gent vota sí o no. Mare de Déu, això no hi ha qui ho entengui. Bona nit. Els parla l'autoproclamat presentador del Telenotícies. L'autoproclamat president a l'expert i els presos... han insistit que l'autoproclamat oi de la negociï un hat sobre la oi de l'autoproclamada Catalunya. Autoproclamada, bona nit. Dues paraules. La primera. La segona. Mira, ja n'estic fart. M'autoproclamo acomiadat. Bona nit. La Junta Electoral acaba de prohibir mirar TV3. Catalans, catalanes, us parla el vostre president. Nota mental. Canviar aquestes cortines per unes d'aquest segle. Dilluns, sense ni tan sols despentinar-me, vaig superar la moció de censura de Ciutadans. Miquel, què fas?
Què? Què passa? Faig el monòleg. Sí, però això és cosa del president? Exacte. Que no ho vas veure? Ciutadans em va fer una moció directament a mi, per tant, bé que dec ser el president, no? Miquel, no pots fer-te passar per un president de la Generalitat. Noia, doncs en Torra bé que li permeteu. A més, a mi sempre m'ha fet il·lusió ser president de la Generalitat. Bé, o del Senat. O de l'escala de veïns, si en Pedro m'ho demana. Míralos. Ya está el del PSC yendo de la mano de los terroristas. Disimulado un poco, macho. Sediciosos, delincuentes. Están desatados. Ui, ui, sí que estan descordats. Moltes gràcies. Fes-me cas. Si vols viure més tranquil·la, has de fer el mateix que feu amb els que us demanen fer república. Ignorar-los. Violentos! Que tingueu molt bon dia, vosaltres també. Déjalo, Carlos. Pasan de nosotros. Hemos perdido el superpoder de crispar a la gente. Maldita sea. Han descubierto nuestra crisponita. Estamos acabados. Con lo que yo he sido, que en mis buenos años era capaz de crispar hasta un plato de acelgas. Insípidas, desaboridas, mierda de plato. ¡Tu madre! No nos queda otra alternativa. Ha llegado la hora de hacer política, pero de la de verdad. Vas a hacer que Girauta ponga un tuit. ¿Cómo me conoces? Dile que no hay huevos de poner lameculos. I, finalment, la moció de censura no tirarà endavant. Per tant, queda clar qui continua manant aquí, oi? En Puigdemont. Sí, bé, per què enganyar-se? Vinga, va, anem per feina. Aquesta és una setmana important. Com tots sabeu, tenim l'esperit de l'1 d'octubre una mica abandonat. És trist demanar, però més trist és no tenir república. Però la sentència dels presos polítics és a punt de sortir. I necessitem tornar a escalfar els indepes. No, Miquel, no em referia a això. Em referia a sumar-nos al tsunami democràtic i convocar manifestacions arreu del país. Escolta, Quim, vols dir que és bona idea? Si col·lapsem els carrers, tindran l'excusa perfecta per aplicar el 155 i agafar el control dels Mossos. No! Per què? És cert, no podríem fer-ho. A veure, un moment. Bueno, prou, prou! Això no passarà perquè tinc el pla perfecte. Ja me'ls conec jo, els seus plans perfectes. Bé, doncs anem buscant dates per fer una calçotada contra la sentència, no? Ei, el dinar no puc, que tinc entrades per veure Rambo. Tachan! Us presento el meu pla per evitar que els manifestants siguin desallotjats. Això és cartró, no resisteix als cops de porra. No són escuts! A veure, quin és l'únic col·lectiu que ha col·lapsat Barcelona durant dies i no ha rebut cap conseqüència? Els taxistes? Exacte! Per tant, si volem manifestar-nos sense que ens desallotgin, ens colpegin o ens apliquin el 155, el que necessitem és ser taxis! Transformer mestre! Transformer mestre! Transformer mestre! Com a president, la meva responsabilitat és donar resposta a les inquietuds del poble i, passi el que passi, em trobaran aquí alçat, afrontant els problemes sempre que Catalunya em necessiti. Molt bé, president. Següent punt de l'ordre del dia. Com reduir el dèficit en ensenyament? Taxi! Pues ya está. 40 años y me echan de casa. Así, sin una fiesta de despedida ni nada. Solito. Suerte que te tengo a ti.
brazo incorrupto de Santa Teresa para darme compañía. Lo que faltaba, me han cortado la luz. A ver, ¿dónde están los fusiles? Digo, ¡los fusibles! ¡Sorpresa! Porque es un fascista excelente. Porque es un fascista excelente. Porque es un fascista excelente. Y pronto lo echarán. Adolfo Benito, ¿os habéis acordado de mi desahucio? Sí, no et volíem deixar penjat en un dia així. ¿Penjat? Ai, perdona, perdona, no volia dir penjat, perdona. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos un fiestón o qué? ¡Sí! ¡Sí! Arriba, abajo, centro y para adentro. Ah. Manos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Caminando. Sube la mano para arriba. Dale para abajo. Dale. Una pregunta. ¿Ha visto usted el mío ñoqui? El policía contesta. No, ma. Me piacería molto. Arriba, arriba, que la música no pare. Non ti... El bigoti, a mi, d'acord? Ecco, così. Due, e tre. Venga, andiamo. Va, bueno, veros. Deberíamos quedar más a menudo los tres grandes dictadores. Bueno, grande, grande. Nosotros somos grandes, pero tú, un poco dictadores de segunda división, ¿eh? Tercera división. Español preferente. Pero, ¿cómo me decís eso? Home, tú eres el único de nosotros que va a morir a un llit. Molt dictador no se ríes si el poble te deja morir. Plácidamente. Sí, pero a mí los fascistas siguen haciéndome misas cada domingo. Tengo pueblos y placas a mi nombre por toda España. El hijo del rey que yo puse a dedo sigue mandando. Mi familia sigue recibiendo títulos nobiliarios. Y han tardado 40 años en sacarme de aquí. ¿Soy o no soy el puto amo? Tens raó. ¡Ets un crack! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, venga, va. La última y luego recogemos un poco, que lo hemos dejado todo esto un poco patas arriba. ¿Patas arriba? Siempre la mateixa excusa. Quan toca netejar, fot el camp. I després, Santiago Abascal visita El Hormiguero a Polonia. ¡Que pasen las hormigas! ¡Oh! 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 ¿Qué hacéis debajo de la mesa? ¡Hostia! ¡El poner bombas! ¡Qué marmao! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Es una broma. Sí, ya sé que no sois terroristas. No sois catalanas. Avui, al quarts de nou, els xiquets de Sant Jaume. Tranquil·litat! Anem bé! Anem bé! Vinga, va! Pit i collons! Tot anava bé, fins que van arribar els bordegassos de la Benemèrita. Hola, Irene. ¿Dónde está Pablo? Conciliación familiar. ¿Qué me pedís para aprobar los presupuestos? Que España sea un país comunista a saco. Imposible. Menos mal, porque ahora que hemos comprado una casa, sería una putada. Informe de danys. Estem perdent totes les votacions. I el pitjor és que Ciutadans s'està aprofitant de la situació i fa propostes només per tocar-nos els pebrots. Propuesta para que los independentistas lleven sombrero y bigote mexicano. ¿Votos a favor? Te n'adones? És molt greu, Quim!
Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chiri. Vull ser el vostre alcalde, però no viure aquí. Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chiró. I fer reciclatge amb la immigració. Aquest romanès... El contenidor... Hola, sóc un seitor de dreta. I jo sóc un seitor d'ultradreta. Jo penso que els homosexuals tenen massa drets. Ui, sí, jo també. Fora invertits. Jo penso que s'haurien d'eliminar les comunitats autònomes. Ui, sí, jo també. Catalunya. Hosti, però si tu i jo pensem gairebé igual. Sí, però jo ho dic sense complexes. Ultra, ultra, ultravox. Sóc el mandat de l'1 d'octubre. Hola, el mandat de l'1 d'octubre. Ningú em respecta. Van prometre que m'implementarien... I ara què sóc? Una promesa buida. Ui, sí. Doncs benvingut al club. Estructura d'Estat, una mica de respecte. El mandat de l'1 d'octubre ens està explicant que se sent ignorat. Però si aquí estem tots igual. La fada de la tercera via, el fantasma del 9N, el diàleg amb Madrid... Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Mira, dues palletes de mar! Oh. I això no és un banc de meduses? No, és un banc de bosses de plàstic! Són imatges del nou aquari de Catalunya, que ha decidit canviar les espècies de les seves peixeres per d'altres més adients amb la nova realitat del mar. I és que l'abocament indiscriminat de brossa al mar no s'atura i ja és un problema tan evident que alguns ports han decidit canviar el seu nom, com el Port de l'Ampolla, que passarà a dir-se Port de l'Ampolla de Plàstic. Els temps han canviat i nosaltres treballem per adaptar-nos-hi. L'última novetat de l'aquari ha estat canviar la piscina dels lleons marins per una piscina de tetrabrics de llet. A veure, que un tetrabric aguanti una pilota amb el tap no té la mateixa gràcia. Però esperem que això serveixi perquè les noves generacions prenguin consciència del problema. Creo que el futuro que nos espera es muy negro y que tenemos que luchar para ayudar a los mares y a los océanos. Qué pesadita, ¿eh? Que no hay que ayudar a los océanos, que lo que hay que salvar es Notre Dame. Jope, ¿otra vez usted? Sí. Pero el mar es lo más importante. El 80% del planeta es agua. Sí, ahí tienes razón, has estado... El agua es muy importante, porque sin agua no se podría haber apagado el incendio de Notre Dame. Déjame en paz. Solo si me das 10 euros para salvar a Notre Dame. ¿Qué pasa? ¿Que no los tienes? ¿Que te los has gastado en comida para peces o qué? A Paula le molan los peces, a Paula le molan los peces. Cuba en el alma y Miami en el corazón. Soy un flamenco. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué haces? Me voy de vacaciones. ¿Cómo que te vas de vacaciones? ¿Y las elecciones? ¿La campaña de Pedro? No. No voy a hacer campaña. Ciudadanos se va a pegar la hostia de su vida. Podemos perder a votos por culpa de Rejón. Y Esquerra... Esquerra me apoyará aunque les ponga el pito en la salsa de calçots. ¡Que lo tengo ganado! Me piro. Vuelvo el 9 de noviembre. No puedes irte. No es tan sencillo. ¿Qué pasa con los debates electorales? Cela, está todo pensado. Como dijo la poetisa, cuando tú vas, yo vengo de ahí. Mira. ¡Tachán! Un muñeco de mí. Lo mandáis a los debates. Que total, Rivera ya se humilla solo. Espera. ¿Y si Borrell la lía? ¡Tachán! El muñeco de Josep Borrell. ¿Cómo la va a liar si no habla? ¡Es una mierda de idea! Sabía que no me apoyarías. Despedida. Ahora te sustituirá... ¡Tachán! La muñeca Cela. Isabel, me voy de vacaciones. Sé buena y no explotes. ¡No puedes dejar unos globos al cargo! A ver, puse a Maxim Huerta de ministro. Creo que hemos mejorado notablemente. O sea, ¿que hablas en serio? ¿Te vas? Que sí, créeme. Aquí ya está todo atado. Bueno, pues déjame al menos un muñeco de Izeta, por si el PSC nos lleva a la contraria. Sí, anda. No ha pasado en años, va a pasar ahora. Anda, chao. Me piro. ¿Estás listo, Pedro? Pero bueno, tú tampoco harás campaña. ¿Campaña? ¿Para qué? Si todos los votos de la derecha volverán a mí.
Ciudadanos se va a pegar la hostia de su vida. Vox perderá votos. Ni la cúpula del PP me va a apoyar aunque les ponga el pito en el Moet Chandon. No hay alternativa para la derecha. Ya está todo hecho, así que me piro. Después de usted, señor Sánchez. Gracias, señor Casado. Bipartidismo, la 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 la, bipartidismo. ¡Josep! ¡Basta! ¿Cómo te las apañas para acabar siempre peleado? Gracias, gracias. Sí, tranquilos. Soy casi como vosotros. Va, ¿alguna idea para ganar las elecciones? ¿Que no sea afiliarse al PSOE? ¿Asens? ¿Afiliarse a Más País? Afiliarse a otro partido para gobernar es ridículo. Por eso lo anotaremos como opción número 2 por detrás de volver al pasado para eliminar al PSOE. Sobre la estrategia electoral tengo unos datos interesantes. ¿Eh? Recógemelos, Pablo. ¿Yo? Recógelos tú, que son tuyos. Venga, que no te cuesta nada. ¿Ni a ti no te jode? Vale. Pues si no me los recoges, monto un partido de izquierdas. Vale, Irene, perdona. No hace falta ponerse agresivo. ¿Has vist? Si l'amenaces en muntar un partit nou, fa el que vulguis. És el més absurd que he sentit mai. I això que he treballat 4 anys a Ada Colau. Ara veuràs. Escolta, Pablo, que fa molts dies que tinc una picor molt, molt forta aquí a l'esquena. Grata'm. Si creus que tu líder té rascada d'espalda, és que el marxisme t'ha vuelto loco. Doncs et muntaré un partit d'esquerres que s'hi cagarà la burra. D'on he de picar? Si amenaces el Coleitas en fundar un partit d'esquerres, fa el que vulguis. Te dije pan de centeno, Pablo. Mira, Y me lo llevas a casa. Pablo, ens esborres unes quantes fotos, que això no ens hi queda memòria al mòbil. O et fem un partit d'esquerres. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que lo montéis, ahí os quedáis. Vale, no, 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 doncs el montem. Et dirà bastante izquierda. D'acord, jo seré el líder, si et sembla bé. No, millor això. Jo sóc el líder o et munto un partit. Vale. Tu guanyes. A la que et despisti li munto un partit. L'illa, al centre de Polònia. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Nos han regalado una hora de máxima audiencia en El Hormiguero. Oh, qué suerte tuvimos de odiar a los negros y no a los pelirrojos. Santiago, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Yo? ¿Por qué lo dices? Pues porque llevas enfundado un plátano y estás intentando pelar tu pistola. Oh, joder, pues sí, lo estoy. Esto es un programa familiar. No puedo insultar a nadie. Hay hormigas que hablan y sospecho que los pelirrojos no tienen alma. Que la voy a cagar, Javier. No, tranquilo, tú tranquilo. Oye, sé tú mismo. Un poco fachilla, sí, pero encantador. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Santiago Abascal. ¡Santiago! ¡Gracias por venir al hormiguero!
No, hombre, no, Pablo. Me encanta tu programa. Es un sitio con mucha gente gritando y muy poco contenido. Como un meeting de Vox. ¡Que pasen las hormigas! ¡Abuela! ¿Qué hacéis debajo de la mesa? ¡Hostia! ¡Poner bombas! ¡Qué marmao! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Es una broma. Sí, ya sé que no sois terroristas. No sois catalanas, ¿no? Santi, sabemos que eres un hombre familiar, así que te hemos preparado esta prueba. A ver quién cambia al bebé más rápido. ¡Venga! ¡Tiempo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Yo! ¡Él no! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! Pero Santi, ¿pero qué le has hecho al niño? Pues darle un purito y un biberón de coñac. ¿No había que cambiarlo? Pues lo he cambiado. De niño a hombre. Santi, oye, mira, ¿en qué se parecen el caballo del Cid Campeador y el de Santiago Abascal? ¿En qué, qué? En que los dos llevan algo encima que huele a rancio. Oye, trandas, Pablo, mira, otro. Oye, ¿en qué se parecen este programa y el dentífrico de Franco? ¿En qué, qué? En que los dos blanquean al fascista. Cuidado. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? Perdón. Lo siento, Pablo. No, ha sido... Lo siento, de verdad. No, que va. Si esto ya lo ponía en el guión. Mira, el Antiago se vuelve loco y se lía tiros con las hormigas. ¡Espectáculo! Bueno, pues así ya yo me... No, hombre, no. Quédate. Después de Will Smith, eres mi Smith favorito. Et ve de gust si fem un entrepà? Sí, no sé, com vegis. Què et passa, carinyo? Res, que estic preocupada per la sentència. Tinc un mal pressentiment. Després del discurs de la Guàrdia Civil, crec que la repressió de l'Estat serà contundent. Dona, si fos així, ho hauríem notat. Estaríem en estat de setge, no? Vinga, va. Un cafè. Gràcies. En aquesta hora greu hem de ser forts i no deixar-nos endur per les emocions. Au, va, Rita, fes-me cas a mi. No siguis tan negativa. No ens hem de desanimar. Ens estem posant en la pitjor i encara no hi ha res escrit. Potser la sentència no és condemnatòria. Potser només queden unes inhabilitacions. Tingui, gràcies. O una multa. O millor, en no res. Mira, carinyo, el que hagi de ser, serà. Però hem de confiar en la justícia espanyola i en la separació de poders, no? No hi ha indicis al contrari. Potser tens raó. Taxi! Carai, quin taxi més estrany. Porti'ns a Balmes amb Rosselló, si us plau. Mejor les llevo a Extremera y así nos ahorramos pasos. Que no baixa la bandera. La bandera ni tocarla. Separatistas.